Muy buenas, marineros. Muchas gracias por estar aquí junto a nosotros un vídeo más y si eres nuevo, bienvenido. El otro día os pregunté por Instagram que qué vídeo queríais ver y se repitió mucho el tema que hoy vamos a ver. Hoy vamos a ver qué es lo que necesita un perro y qué es lo que no necesita. Cuando tienes un perro por primera vez, cuando tienes dudas de si comprar una cosa u otra, te ayudaré, te resolveré tus dudas y te haré recomendaciones. Así que quédate, que comenzamos. Número 1. Una cama. Tu perro debe tener una zona para él, ya sea dentro o fuera de casa, donde tenga su cama. Su cama podría ser una colchoneta acolchada o una cuna de resina. Te aconsejo siempre la cuna de resina si tu perro tiende a romper sus colchonetas, pues es una cama mucho más duradera y que aísla del frío y de la calor del suelo. Si tu perro no rompe, pues lo ideal es que su colchoneta sea lo más acolchada posible, lo más mullidita, lo más cómoda y del tamaño correcto para tu perro, para que pueda tumbarse perfectamente. Además, también te aconsejo que esa colchoneta la pongas encima de una cuna de resina, para evitar humedades debajo de la colchoneta y para evitar que el frío o la calor del suelo traspase hacia arriba. Por lo que si unes la cuna de resina con la colchoneta, es muy recomendable. 2. Comedero y bebedero. Es básico que tu perro tenga un comedero y un bebedero. Los puedes encontrar de plástico, que es la opción más económica, pero te aconsejo que sean de acero inoxidable, pues son mucho más duraderos, más difíciles de romper y mucho más higiénicos. Es importante que sean del tamaño de tu perro. Si tu perro es de tamaño grande, el comedero debería ser de tamaño grande, pues va a requerir de más comida, igual con el bebedero. Va a requerir de mucha más cantidad de agua, por tanto el recipiente debe ser mayor. El bebedero siempre debe estar lleno de agua fresca y limpia, y el comedero debe llenarse cuando sea la hora de comer. No te aconsejo tener siempre el comedero lleno con comida, por razones de higiene y de salud. 3. Juguetes. Antes de nada, no te vuelvas loco comprando miles de juguetes para tu perro. Normalmente con 2 o 3 juguetes es más que suficiente. Además, vamos a diferenciar 2 tipos de juguetes. Juguetes para jugar a morder y juguetes para jugar con nosotros. En los juguetes para morder, recomiendo que sean de materiales poco habituales en casa. No aconsejo juguetes de tela o de peluche, pues normalmente tenemos en casa también peluches y será muy difícil para un perro diferenciar cuál es su juguete y cuál no. Del mismo modo, no aconsejo darle palos de madera para morder, pues recuerda, tus muebles también son de madera y por tanto tu perro se puede habituar a morder madera. Por lo que siempre aconsejo un juguete de un material tipo caucho, de caucho natural, como podría ser el Kong o cualquier otra marca, siempre y cuando sea resistente y muy duradero. Y los juguetes para jugar con nosotros serían aquellos que solo aparecen en el momento de jugar y no se dejan sin supervisión y para mordisquear. Ejemplos de este tipo de juguete sería el mordedor de yute o tela francesa, la pelota o la cuerda. Importante que la pelota no sea una pelota convencional para jugar al tenis, que sea una pelota específica para perros, pues la pelota de tenis puede causar problemas de desgaste en los dientes de tu perro. También las pelotas las aconsejo mejor con cuerda, para poder lanzarlas mucho mejor y para que no te manches tanto tus manos. Los juguetes que recomiendo los tienes en mi tienda online, por lo que te aconsejo echarle un ojo. Abajo en la descripción del vídeo te voy a dejar el enlace a mi tienda online. 4. Los premios. Los premios son fundamentales para educar a nuestro perro y muy importantes para aumentar su motivación. Y como ya he dicho en múltiples ocasiones, lo importante aquí no es la marca, sino la composición. En mi tienda tengo bolsitas de 100 gramos que utilizo y me funcionan muy bien, pero no por la marca en sí, sino por los ingredientes que tiene. Cualquier marca realmente me vale siempre y cuando cumplan con los requisitos de composición, como ocurre también con los piensos o las croquetas. Te dejo por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo un vídeo donde hablo sobre eso. Y a modo general, ten en cuenta que los premios deben ser semihúmedos, muy blanditos y fáciles de cortar, para dosificarlos pequeñitos a la hora de premiar. No te aconsejo usar su comida, su croqueta, su pienso, ni tampoco te aconsejo galletas muy secas. Incluso puedes usar mejor pollo troceado, será mucho más efectivo. 5. La bolsa porta premios.
La bolsa portapremios es muy recomendable. Desde que tenemos un perro tenemos que asegurar su bienestar, pero también su educación, y esta bolsa te va a ayudar en el proceso de adiestramiento con tu perro. La bolsa que aconsejo siempre es de un tamaño más bien grande que pequeño, pero no excesivamente grande. Tiene que ser lo suficientemente grande para que podamos hacer una práctica sin quedarnos sin premios, pero si es mucho más grande será molesta y muy incómoda. Además, lo ideal es que tenga un enganche para ponerlo en el pantalón y un cierre para poder conservar mejor los premios, y si es posible que sea impermeable. Y recuerda, la bolsa de portapremios te dará velocidad a la hora de premiar, y eso es fundamental. La bolsa que aconsejo la puedes ver en mi tienda. 6. Collar y correa. Para el paseo lo más recomendable es usar collar y correa. El collar debe ser de la medida de tu perro, ni muy grande que se pueda soltar, ni muy estrecho que pueda molestar. Aparte es recomendable que tenga hebilla, para que durante el paseo no se vaya aflojando. Y si es posible que sea colchado, pues será mucho más cómodo para tu perro. Y la correa debe ser simple, sin mosquetones extras, ni muelles, ni pesada. Debe ser lo más cómodo posible para ti y para tu perro. Además aconsejo que sea de una medida de 1,20 a 1,50 de largo. Y a ser posible de un material que no queme en tus manos si te roza. Tanto el collar como la correa que aconsejo también lo puedes ver en mi tienda. 7. Una correa larga. La correa larga es ideal para paseos más libres fuera de la ciudad o para practicar la llamada. Cuando te acostumbras a ella, ves que es muy cómoda, pues tu perro irá mucho más libre y con seguridad. Lo ideal de este tipo de correas es que sean de máximo 6 metros de largo, no más, porque si es más, lo que puede ocurrir es que sea muy difícil de manejar. Además, te aconsejo que sean de un material que no queme tus manos si te roza. Y no te aconsejo correas tipo flexi, correas extensibles, pues suelen ser muy difíciles de manejar, muy pesadas y aparte peligrosas, pues pueden crear cortes o quemaduras por roce. La correa larga que te aconsejo también la puedes ver en mi tienda online. 8. Artículos de higiene. Muy importante usar un champú para bañar a tu perro específico para perros y con pH neutro, pues el manto del perro requiere de propiedades muy diferentes a las nuestras. Recuerda que lo ideal para no dañar la piel de tu perro es bañarlo una vez al mes, y si necesitas de higiene extra puedes usar toallitas higiénicas, que te aconsejo que también sean específicas para perros, para no dañarle su piel. Y por último, para peinarles, siempre y cuando no sean perros de pelo muy largo, aconsejo el peine vaciador, que es un peine que retira mucho pelo y hace que tu perro no tire tanto pelo. Todo esto también lo podéis ver en mi tienda. Y estos serían los artículos básicos para tu perro. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta para que yo lo sepa. Si tienes alguna duda o comentario, déjalo aquí abajo en comentarios. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete y dale a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, donde subimos contenido diariamente. Síguenos en Instagram como familia-canina-malinois. Y en Facebook como Familia Canina Malinois. Y hoy saludamos a nuestros seguidores, a Sofía, Lucas y Negrita, a Lucas y Yanke, a Kenia y Sam, a Sebastián y Blue, y a Sara y a Tere. Y nos vemos, aquí te espero, ¡hasta la próxima! No te aconsejo dejar... No te aconsejo dejar... Cualquier marca realmente me vale, siempre y cuando cumplan con los requisitos de composición, como ocurre también con los piensos o la croqueta. Vale, podemos repetir, vamos a darle.